My name is Francis Fukuyama. I am a senior fellow and professor at Stanford University. I'm the director of Stanford University's Center on Democracy, Development, and the Rule of Law. And I'm delighted to be back in Argentina at this very important event on combating corruption in democratic societies. In my view, the agenda in world politics has shifted in recent years, and it's particularly shifted in Argentina and in Latin America more broadly. I think that 30 years ago, the big fight was really to bring back democracy after a period of military dictatorship, tyrannical governments of different sorts. But now, I think democracy in most of the region has been reestablished very successfully. But that doesn't mean that government and governance is secure, because in many respects the issue has shifted to the quality of government, and particularly to the problem of pervasive corruption in many of the societies, not just in this region, but I think really in all regions of the world, and I think my own country, the United States, is not immune from this problem. So I'm glad especially to be here at this particular moment in Argentina, because there has been, in my view, something of a political revolution. The last decade, I think, has seen a deterioration in the quality of many democratic institutions in this country. And I think that this is a moment when those institutions, the rule of law, and quality government really need to be rebuilt. The immediate motive for this meeting was the fact that Laura Alonso had been appointed the head of the Argentine Anti-Corruption Office. We know Laura Alonso very well because she was a member of our program, our Draper Hill Summer Fellows Program at Stanford several years ago. We followed her career with great interest. We're actually here for a meeting of the alumni of this program who are with us here in the audience, and we're very glad that she has this opportunity to talk about the issue of corruption. It was actually my idea to have this particular group of speakers. There are many anti-corruption offices all over the world now. There's several dozen of them. Only a very small number are actually effective in combating corruption. And that's one of the reasons that we picked the outside speakers that we did for this meeting. So I want to just tell you who is going to be on the panel. We're going to actually first have Pablo Secchi from Poder Ciudadano, who's the other co-sponsor of this event, in addition to my center, and the Minister of Justice, say a few words briefly. But the panel consists of three people from outside of Argentina. The first is Monica Macovei. Monica Macovei is right now a member of the European Parliament, but she previously had graduated from the Faculty of Law of the University of Bucharest, Romania. She served as a professor of law. She became a prosecutor in 1983 and in the 1990s. In the period of the transition out of communism, and then was appointed as Minister of Justice. As Minister of Justice, she appointed a number of prosecutors who had an absolutely remarkable record in putting corrupt politicians in jail, including, as she just told us, two prime ministers and a sitting finance minister, which I think is quite a remarkable achievement. The second speaker is Ari
Riana Harjumapangas from Indonesia. Indonesia established the so-called KPK, the Indonesian Anti-Corruption Commission. Eri was one of the original commissioners when this was established shortly after the Asian financial crisis. It also was extremely successful in bringing about prosecutions of important corrupt officials in Indonesia, including in its very first year the governor of one of the major provinces in Indonesia. But he will tell you about the independence of this body and the way that it was able to operate. He was formerly the head of the Transparency International Office in Indonesia. He's had extensive experience both before and after the KPK in the Indonesian private sector. And we're very glad that he can be here today with us. The final non-Argentine speaker is Ivan Velasquez, who was originally made his career in Colombia, in Medellin. He studied law at the University of Antioquia. He was a prosecutor. He managed the Permanent Human Rights Office of the department's Procuradora. He investigated serious human rights violations by paramilitaries, by politicians, by other illegal groups in Colombia, and there racked up a very impressive record fighting corruption. Most recently, he has been with CSIC, the Commission to Combat Impunity in Guatemala. If you've been following the news, CSIC has had a remarkable impact trying to bring justice to what is one of Latin America's most corrupt political systems, the most recent case of which was the uncovering of serious violations by the then president of the country, which led to public demonstrations that eventually forced the ouster of the president and new elections and a new political order in Guatemala. The moderator of this session will be Hugo Alcanada. I don't think I need to tell you much for this audience of his background. Hugo was also a graduate of our Stanford Summer Fellows Program, crusading investigative journalist, who himself has written extensively on the subject of corruption. So we will go through the these introductions. We will have the panel, a discussion, and then Laura Alonso will conclude our session by speaking at the end. The floor will be open for questions. So if you do have questions, Hugo will tell you, please write them down. So thank you very much for your attention. And I'm very much looking forward to the discussion this evening. Thank you. Buenas tardes a todos. Simplemente unas cortas palabras para terminar de hacer la introducción a este encuentro. Agradecerle a José Pablo Sechi, director ejecutivo del Poder Ciudadano, que me presente, porque si Frank se tuvo que presentar, yo por supuesto que no me voy a presentar. Agradecerle principalmente a Stanford por esta posibilidad y a la Oficina Anticorrupción. Junto con Poder Ciudadano estamos organizando este evento. Y simplemente para empezar, empezar pensando en qué momento de la historia argentina estamos, en un momento, por lo menos de la historia reciente, en el cual la corrupción se mantiene en la tapa de los diarios. Los periodistas están investigando mucho acerca de la corrupción, la justicia parece haber despertado en este momento y creemos que es una gran oportunidad para escuchar experiencias de otros países, gente que ha luchado efectivamente contra la corrupción y que ha tenido resultados positivos. La corrupción en nuestro país sabemos que es un mal casi endémico y que se viene repitiendo gobierno tras gobierno. Que se esté investigando en este momento al gobierno anterior no es garantía de que la corrupción no va a seguir avanzando, con lo cual nosotros consideramos que tanto la Oficina Anticorrupción como
desde el Ministerio de Justicia y desde los más altos cargos del gobierno tienen que generar básicamente políticas anticorrupción que puedan durar en el tiempo. No solamente las investigaciones se van a terminar investigando a los mayores cargos del poder, sino hay que bajar, hay que investigar qué pasó con muchísimas cosas que sucedieron en este país durante los últimos años. Determinadas investigaciones estamos llevando adelante también desde la sociedad civil, a partir de muchos vínculos del gobierno anterior, por ejemplo con universidades, con organizaciones de la sociedad civil, y todos estos temas y todas estas capas geológicas que van quedando de corrupción en la historia de nuestro país necesitan ser investigadas, básicamente para generar un sistema de integridad que no permita que estas cosas se vuelvan a repetir. Con lo cual, estamos contentos que están avanzando las causas de corrupción en nuestro país, pero creemos que el desafío hacia adelante es generar un sistema de integridad y principalmente trabajar en la ética pública, en tener un mejor control de los asuntos que llevan adelante cada uno de los funcionarios, básicamente para tener control y que los ciudadanos podamos controlar a nuestros funcionarios. Y ese sistema de integridad, si bien tiene que ser empujado por los ciudadanos, tiene que ser garantizado desde el Congreso de la Nación y desde el Ejecutivo Nacional. Y muy especialmente trabajar en la justicia, que la justicia durante los últimos años no nos ha dado respuesta en la lucha contra la corrupción, y creemos que este gobierno tiene la oportunidad de llevar adelante este desafío y nosotros esperamos que así sea. Con esto nada más, doy por cerrada mi parte e invito al Ministro de Justicia, Germán Garabano, que va a terminar de abrir este evento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor estar acá presentando, abriendo esta actividad. Realmente una audiencia muy valiosa, con una serie de experiencias muy, muy relevantes. Y creo que es bueno esto de mirar cómo en otros países, algunos de la región como Guatemala y otros extrarregionales, han llevado adelante experiencias exitosas en materia de lucha contra la corrupción. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno endémico que existe en todo el mundo. Lamentablemente lo que nosotros vislumbramos o analizamos que ha sucedido en Argentina en los últimos años es que el Estado ha sido incapaz de prevenirlo y ha sido incapaz de combatirlo, lo cual ha generado que este fenómeno vaya llegando a niveles donde cada vez nos asombramos más, ¿no? Porque las cosas son más insólitas en torno básicamente a los niveles de impunidad que se han registrado en materia de corrupción. Nosotros desde este punto de vista, y lo hemos trabajado mucho con la titular de la oficina, con Laura Alonso, lo que planteamos son dos niveles de abordaje en principio. Por un lado, uno que tiene que ver, que para nosotros es central, que tiene que ver con mirar al futuro, esto que recién señalaba titular del Poder Ciudadano, con fijar políticas públicas que realmente logren prevenir la producción de nuevos hechos de corrupción. Y creo que ese es el enfoque más importante y más relevante como país, porque requiere además reconstruir una institucionalidad, requiere trabajar sobre estas políticas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con la ética, pero además con desentrañar determinadas matrices de corrupción que uno las puede, al menos en el Estado argentino, establecer y repetir en distintas áreas de gobierno y que tienen que ver con formas similares de generar hechos de corrupción que se fueron extendiendo producto de esta impunidad que existía. Entonces creemos que parte de este desafío tiene que ver con romper estas matrices de corrupción, con generar un nuevo esquema de ética en términos de la función pública y con generar mecanismos que realmente nos ayuden a prevenir los conflictos de intereses, nos ayuden de prevenir las tentaciones, que nos ayuden a identificar cuáles son los lugares más críticos donde estos hechos habitualmente se repiten y poder de a poco ir reduciendo este fenómeno, que es un fenómeno que además debiéramos también combatir en términos sociales, porque en definitiva lo que sucede en el Estado
muchas veces no es ni más ni menos de lo que la misma sociedad tolera. Siempre se ha dicho que para la corrupción siempre se necesitan dos partes, ¿no? Una parte privada y una parte pública, y esto es algo que no debemos, me parece, olvidar. Así que acá tenemos, en relación a esto, la necesidad de establecer esta política pública. La Oficina de Corrupción está trabajando fuertemente en ello. Y el otro desafío que para nosotros como gobierno es relevante y que también se mencionó aquí, tiene que ver con la impunidad y la justicia. En esto, como ustedes saben, en Argentina hay un esquema de división de poderes. La Oficina Anticorrupción lleva adelante sus investigaciones iniciales, puede participar en algunos de estos procesos, pero básicamente es el Poder Judicial y el Ministerio Público los que tienen a su cargo avanzar frente a la investigación de estos hechos de corrupción y acabar con los niveles de impunidad que recién se señalaba, que son altísimos. Y en esa línea, nosotros vemos, como recién se mencionaba, un cambio, ¿no? Se ha iniciado un proceso que podría ser una reacción frente a una demanda de la comunidad y frente a una serie de políticas públicas del gobierno y además una no intervención en la justicia. Pero nosotros tenemos que ver si esto se trata solamente de una reacción o de un proceso de cambio que pueda ser sustentable a mediano y a largo plazo. Y además tenemos que evaluar si realmente este proceso genera algunos resultados que sean visibles más allá de fuegos artificiales o algunas acciones concretas, indagatorias, detenciones, allanamientos. El gobierno lo que está viendo este fenómeno es en evaluar cuántos casos son llevados a juicio y cuánto tiempo se demora en llevar estos casos a juicio, porque eso es lo único que nos va a permitir sostener si realmente estamos ante un proceso de cambio que rompe esta matriz que existía en el país de cuando termina un gobierno se genera un movimiento, pero después nada pasa y todo queda igual. Entonces, nosotros como Ministerio de Justicia estamos siguiendo atentamente este proceso para tratar de ver si realmente estamos frente a un cambio o simplemente una reacción momentánea que luego va a volver a su punto de origen. Y en esta línea, aparte de la labor de la Oficina Anticorrupción, nosotros estamos impulsando un programa de transformación del sistema de justicia a mediano y largo plazo, se llama Justicia 2020, donde tratamos de construir un cambio institucional en el sistema judicial, tanto a nivel federal como a nivel provincial, para tratar de que esto realmente sea un proceso de cambio duradero que se extienda en el tiempo. Sabemos que no vamos a llegar al ideal y no vamos a llegar en el corto plazo, pero sí empezar a dar pequeños pasos en la dirección correcta para empezar a reducir los niveles de impunidad, para tratar de lograr que aquellas personas vinculadas a hechos de corrupción lleguen a juicio y ahí se determine si son culpables o inocentes. Ese es el enorme desafío que tenemos por delante. Este desafío creo que en el fondo implica tratar de reconstruir la institucionalidad, que es en definitiva el valor central que va a permitir tanto la política pública como la actuación independiente de la justicia. Y creo que en esto el nuevo gobierno está dando señales claras de avanzar. Todos los actores, es importante que esto se desarrolle en el Banco Central y agradecer a su presidente, porque todos los actores, en definitiva, en la institucionalidad argentina tenemos que dar pasos en la misma dirección. Ese es el desafío y en realidad poder aprender de experiencias exitosas que se han desarrollado en otros lugares de nuestra región o en otras latitudes son lo que nos va a permitir realmente aprender y poder generar respuestas que sean duraderas y que permitan cambiar o salir de este círculo vicioso en el que ha vivido nuestro país en los últimos 30 años, donde cada vez la corrupción no ha sido menor, sino que cada vez ha sido mayor. Así que con este objetivo agradecemos mucho a los organizadores del encuentro y a los panelistas que han venido de distintos lugares del mundo para tratar de aportar elementos en este desafío enorme que tenemos en los próximos años. Muchas gracias. Mónica, miembro del Parlamento Europeo, antes fue ministra de Justicia y con su trabajo lo que terminó ocurriendo es que llevó a desfilar por tribunales a decenas de políticos, miembros de la Fuerza de Seguridad, personas que en distintos ámbitos del sector público estaban cometiendo actos de corrupción. Mónica, por favor, 10 minutos.
Hello everyone, and I'm very happy to be here. It's my first time in Argentina and obviously in Buenos Aires. In my country is spring. Here is coming, the winter is coming. But only geographically. I would share with you some of my experience very quickly in 10 minutes, successful experience in fighting anti-corruption. I'll start by saying a few words about corruption. It's destroying the human dignity. It's undermining the trust in the state institutions in anything. It undermines the free market and the competition. It brings poverty because it increases prices of goods and services. And it creates a parallel reality. Think of a judgment issued by a judge, which in a civil case, which gives the land to someone else who has not the right to get that land. That's a parallel reality, because the real reality is that you should have the hand, the legal owner. The same with a person who gives a permit to build something based on corruption, and that's not correct, that's not legal, and so on and so forth, with a minister issuing a decision which is unlawful because of corruption, with a contract given to you, to your company, although because of corruption, which increases the prices and of the services and the goods. And that's again another reality, because you should have won the competition. So it creates a parallel reality, and we don't live you know, in the real life. We live in a life determined by corruption. Now, the most difficult thing is, and it should be the one to start with, to fight political corruption. It's a challenge for me to talk about fighting political corruption, having so many politicians here, but I'll do it. Fighting political corruption, it seems a contradiction in terms, because when you fight corruption, political corruption, it means you go to those politicians, members of the government and members of the parliament, and ask them to adopt legislation which at some point will go against themselves. They will go to prison, their assets will be confiscated, and so on. So that's why I'm saying it's a contradiction in terms. I could do it, I did it. It's true that it was 2 years before Romania joined the European Union, and I had a great help from the European Union. But any politician who is strong, stubborn, has the skills of negotiations, but you always have to know that you negotiate up to a limit and not below, can do it. And you have an objective and you go straight. You don't look right or left, because it takes you from the right way. And also you have to take risk. If we don't take risk in our lives, we do nothing big. We just go pass by life. Now, you heard that during my mandate as Minister of Justice, many people went to prison, and the still continues for 80 years. Romania is the most successful country in the European Union on anti-corruption. We have tens of ministers and who went to prison and are in prison. Many tens of members of the parliament, the same tens or hundreds of judges and prosecutors, custom officers, police officers. My problem is why they don't stop, because they don't stop. They see they go to prison, but they don't stop being corrupt. I can't explain that. What I see is that they look for more sophisticated ways to do it. For instance, last week the president of the Senate, was my prime minister when I was a minister, he said publicly from the Senate Tribune, he said, "We cannot tolerate the anti-corruption prosecutor any longer. It is
it was decimating, is that correct word? The parliament. There are too many parliamentarians investigated and in prison. So what they do now, they have 25 laws, initiatives, legal initiatives in the parliament to cut the powers of the anti-corruption prosecutor office and to change the law. So if I am an MP and I'm investigating for conflict of interest, what do I do? Do I stop from being in conflict of interest? No. I want to change the criminal code and eliminate the conflict of interest. That's what they do now. That's what they try to do now. Now, what did I do as measures? I set up this anti-corruption prosecutor office with a special jurisdiction. Do I speak too fast? With a special jurisdiction to investigate and to send to trial a high-level political corruption, which is seen by two terms. High-level positions, ministers, members of parliament, also judges and prosecutors and civil servants, high civil servants, mayors, and also it's big corruption by the amount of money. Also the jurisdiction covers money laundering, tax evasion, abuse of office, over 1 million euro. So it's a limited jurisdiction because if you create a special body to fight corruption, it has to deal with the biggest cases. All the other cases go to the other prosecutors in the country. Now the problem is that not all prosecutors and not judges, not all judges in the country are good and nice and angel and bring the justice on the world, which I thought so some 20 years ago. Even if they're appointed for life and they have big salaries, no. So I selected by interviews with a psychologist by me, that was very important and very, very useful, the strongest prosecutors, the most professionals. And I proposed them and they were appointed as chief prosecutor, for instance, of this anti-corruption prosecutor office, deputies, heads of sections, and the same for the general prosecutor, general attorney of the country. And 2 minutes. Gosh. And, and then they started to work. Initially, they were a little bit, they did not fear, but it's difficult to call for the first time in your life a minister to hear him, yes, to interview him, and then to send him to trial, and then to arrest him, to go to the court to arrest him. Now they do it like they eat, they do it all the time. And I told them before I came, we came here, that a few months ago the Minister of Finance in office was taken by this prosecutor office from the barber shop for corruption. Now, other measures, very quickly. You have to first clean the judiciary. If the judiciary is not clean of corruption and incompetence, then nothing will be clean because all the other powers, all the other cases go to the judiciary. So we also have a lot of judges and prosecutors in prison. So that's the first step. Then public declarations of assets and interest, public. For ministers, for MPs, for all civil servants, for president, for all civil servants, including police officers, including judiciary members. Detailed and public, public, I insist on public. Money laundering. Also casinos have to report, that's a problem all over the world. And then confiscation, that's very important. In Romania, for instance, some politicians risk to go to 3 years in prison, and then they go out and they stay with millions of euros which are not confiscated because it's the Minister of Finance who has to confiscate. And the Minister of Finance is political and is not doing confiscation. Now, 10 seconds. Now, the change will not come within from the system, from within the systems. Judiciary will not clean itself by itself. Politicians will not clean themselves because they want to. No, they don't want to. And so on. So you need an agent of change. You need a person from outside the systems to come and make the first, split the first hole in all these systems. And then to work with some pillars in the system. Okay, good luck. Haria Pamekas, que está viniendo desde Indonesia,
ha viajado 29 horas. Tiene un aspecto muy singular a Harry, que es que él ha estado tanto en el sector privado, en puestos de alta gerencia corporativa, más de 20 años, también en la universidad, y luego pasó al KPK, que es la Comisión Anticorrupción de Indonesia, y ahora ha vuelto a otras posiciones en bancos y demás. Así que tiene el doble juego del sector público y privado. Harry. Ladies and gentlemen, this is the highlights of Indonesia. Just to make you more clear, this is the illustrative how big Indonesia and how difficult combating corruption in Indonesia. And with these figures, we are struggling from 32 in 2012 until now 36, 2015 on the corruption perception index. What made the KPK possible? The KPK was not the first anti-corruption effort made by the Indonesian government. From 1957 until 1987, four distinct efforts led to the formation of earlier teams. The problem was that such teams were not independent, and since corruption is strongly linked to abuse of power, these teams were not effective. 1998 Asian economic crisis was instrumental in disrupting that power, which was incredibly focused on one person, former President Suharto. The economic crisis unseated Suharto's power and provided an opening for civil society with the resulting government of the reform era to design and implement formation of an independent anti-corruption body with extraordinary powers. The Indonesian civil society community during the reform era was quite robust. It enjoyed support from both professionals in the private sector and public sector, who were disgusted with the corruption of the Suharto regime. Specifically, lawyers and auditors in the private and public sectors lent their expertise and support to the civil society community. This provided legitimacy to the civil society organizations, or CSO, involved in formulating KPK, and also ensured that the design of the KPK organization was fit for the purpose, i.e. independent, well-equipped, and provided with extraordinary powers, but limited by certain internal procedural processes to avoid abuse of power. Specifically in relation to the formation of the KPK, rule of law and democracy were essential. Firstly, rule of law became the main reason for the KPK's formation. Indonesian society was in agreement that the corrupt system of the New Order era had become extraordinarily attached to all branches of government, executive, legislative, and judicial. And therefore, an institution with extraordinary powers to remove such corruption was needed to restore the rule of law. It was contemplated that an extraordinary instrument could have the potential to be further abused, and therefore its formation to be carefully and lawfully done. The draft of KPK law designed under the supervision of the civil society community by legal experts was scrutinized by legislators before it was passed in 2002. In this way, Indonesian society ensured that the KPK was an expression of the will of the people that was fit for the purpose of fighting corruption as an extraordinary crime, and was fitted with its internal fail-safe to prevent abuses of its extraordinary power. These are the summary of KPK achievements so far as of March 2016. The way forward, how to maintain the balance, keep an eye on branches of powers. I will skip this slide. KPK's principal values, mission, vision, KPK's strategy. Because of its remarkable success, the KPK has been under attack by a phenomenon of the corrupt system fighting back. These have included claims to the Constitutional Court
the various KPK mandates are unconstitutional. And the aforementioned efforts at Parliament to change the KPK law. There have been also multiple attempts to criminalize actions of KPK officials. In 2009, two KPK commissioners were targeted with an attempt by corrupt businessmen and corrupt law enforcement officials who fabricated alleged crimes against the commissioners. In the end, KPK wiretapping revealed the fabrication attempt, and after wide public condemnation, the commissioners were acquitted of the false charges. More recently, 2015, KPK commissioners were again targeted, and the charges against them were only dropped in March of 2016, after new commissioners were criminalized in 2015, seemingly in retaliation for investigating a candidate police chief, who is known to have particular political links and whose appointment was criticized for lacking background checks. This individual also launched the first successful pre-trial challenge to KPK's investigation based on the pre-trial decision that also mired in due process problem. The recent experience of corruption fighting back shows that the corrupt system is adapting to the extraordinary power of KPK and continues to attempt to chip away at the KPK's mandate. The above examples tell us that corruption fights back through all available channels, including through legal and legislative channels. The legitimacy the KPK has to be attacked before it could be dismantled. Now the challenge is that they have to be aware of. It is for this reason that the Indonesian public still continues its wide support for the KPK. And the Indonesian society does understand that the KPK has become a powerful tool in ensuring continued rule of law and even democracy. As long as the link between the KPK and the wider Indonesian public is maintained, it is difficult to dismantle the KPK. However, Indonesian civil society will continue to guard it against the corruption fightback phenomenon. This slide shows the two popular rock bands who support KPK. And this is another kind of support. That was me 5 years ago, much younger. As an alumni of KPK, I was obliged to do that. Ladies and gentlemen, it is important to note that the KPK's extraordinary powers and mandate has to be wielded by an organization with requisite responsibility and oversight. For this reason, and also to balance the need for oversight with the need for the KPK's independence, the KPK's design relied on principles of bureaucracy reform, mainly transparency and accountability, in order to link KPK's internal operating procedures with its ultimate responsibility to the Indonesian public. Principles of bureaucracy reform are applied to several layers of internal KPK operations. They are observed in the recruitment, training, and retainment of personnel, in the merit-based appraisal of personnel performance that is measured with modern methodology as well as supported by relevant information technology support, and in the egalitarian and participative management-infused work culture. All right. Okay. That is led by the KPK commissioners, who also lead under the principle of collective and collegial action. Conclusion: the formation of KPK has proven to be a significant factor in Indonesia's progress in fighting corruption. Although the formation of KPK was dependent on various factors that may be specific to the political, economic, and social situation during the late 1990s. As discussed previously, an anti-corruption agency needs to be independent in order to be effective. The main problem of corruption is that it is linked so strongly to abuse of power at the top levels. The independence of an anti-corruption force acts to negate such abuse of power. Because the corrupt, when in power, will get a system to relinquish such power. It is important to properly harness support from progressive sectors
in the country, including the general public, mass media, private sector, and civil society communities, in order to push political leadership to effect a real change. Ladies and gentlemen, independence, support from public in general and media, strong, continuous strategic political will, and holistic approach are all important issues that must be maintained and supported by all of us. We are aware that our effort is a long journey. It's not about how long will it take. It's more about when we started and how we maintain the sustainability. Thank you. Don Iván Velázquez Gómez, que es jurista colombiano, fiscal, luego colaboró en la Corte, que es conocido en Colombia, entre otras cosas, por sus investigaciones sobre los paramilitares, la parapolítica. De hecho, incluso terminó llevando a tribunales a un primo del expresidente Álvaro Uribe, y desde entonces está ahora en Guatemala, al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad allí. Cumplió ya el primer mandato y ahora está abordando su segundo mandato allí, ¿no? Tiene usted 10 minutos. Buenas noches, muchas gracias por esta posibilidad de compartir una experiencia que en realidad es una experiencia única en cuanto una comisión, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que surge a solicitud del gobierno guatemalteco a Naciones Unidas y que entonces se constituye en virtud de un convenio que Naciones Unidas y el presidente, entonces presidente en el 2006 de Guatemala, celebran. ¿Para qué? Con el respaldo de la comunidad internacional se pueda afectar en los grandes índices de impunidad en Guatemala, y que tiene desde esa particular situación una crítica que, en todo caso, examinando en concreto la relación que tiene la comisión con las autoridades guatemaltecas, creo, no por ser el comisionado, sino porque he comprendido efectivamente el funcionamiento de esta entidad de la CICIG, creo que son críticas injustificadas y mucho más utilizadas para impedir que se pueda desarrollar efectivamente la función que le corresponde. Han seguramente escuchado de las grandes acciones que se lograron desarrollar a partir de la investigación criminal en Guatemala en el año 2015 y que todavía continúan. La inicial, más conocida, del año pasado, porque dio lugar a la renuncia casi que un mes después de presentada la investigación entre los jueces de la vicepresidenta de la República, y pocos meses después del propio presidente de la República, presidente y vicepresidenta, que desde el mes de septiembre, agosto-septiembre del año pasado, se encuentran privados de libertad, y respecto de quienes todavía continúan investigaciones que se siguen adelantando. Dada una situación también que se ha encontrado en Guatemala, la identificación de la corrupción como el centro de todo tipo de relaciones. Es el centro de la actividad política, pero es también el centro de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Es como la forma normal de interlocución. La corrupción logró penetrar todas las estructuras del Estado y también de la sociedad. Una intervención entonces respecto de la corrupción en Guatemala suponía una acción realmente muy amplia, generalizada, que pudiera afectar esas estructuras que, dada la característica especial del país,
de unas redes constantes en el tiempo, inclusive que lograban subsistir, han logrado subsistir a pesar de los cambios de gobierno, y que era indispensable entonces identificar para poder desarticular. Pero se encontraba el país en una situación complicada, porque, como se señalaba hace poco, la capacidad del órgano de investigación del Ministerio Público, pero también la corrupción que tanto en ese órgano de investigación como en el organismo judicial han existido, constituían barreras importantes en la posibilidad de afectar sensiblemente la impunidad y particularmente la corrupción. La presencia entonces de la CICIG en un trabajo de colaboración, de apoyo con el Ministerio Público y con un diseño que se realizó casi desde sus orígenes, un diseño en virtud del cual le permitía a la CICIG actuar con una parte, digamos, honesta del Ministerio Público, que había sido previamente identificada por la CICIG y que entonces conformaba dentro del Ministerio Público una fiscalía especial con la que se desarrollaba toda la actividad de investigación, pero también con una acción muy permanente de vigilancia de la acción de los jueces. Esa combinación de la actividad de la CICIG, órgano internacional, el comisionado no es guatemalteco, hemos sido 3 comisionados hasta el momento, ninguno de Guatemala, primero un español, un costarricense, ahora yo colombiano, pero que tiene dentro de sus investigadores, abogados, analistas criminales, analistas financieros, dentro de toda la estructura en la comisión, un gran componente de guatemaltecos que, sin ser Ministerio Público, trabajan también, como nosotros los extranjeros, con el Ministerio Público. Y ahí es donde quiero, para reiterar lo del comienzo, insistir en que no se trata de una forma de injerencia extranjera o de intervención en los asuntos de Guatemala, porque toda la actividad que desarrolla la CICIG la tiene que hacer con el Ministerio Público. Es decir, la titularidad de la acción penal, la función de persecución del delito en Guatemala está radicada exclusivamente en la Fiscalía General. Solo que la comisión presta apoyo técnico, realiza investigaciones conjuntamente con el Ministerio Público, pero todas las acciones que significan limitación de los derechos y garantías individuales, una interceptación telefónica, un allanamiento, el examen de cuentas bancarias de alguna persona, todo esto es solicitado por el Ministerio Público a los jueces, y son los fiscales los que pueden determinar. Naturalmente, si estamos en investigaciones conjuntas, sugerimos que lo haga, pero es el fiscal guatemalteco el que puede determinar, puede decidir si efectivamente se realiza la interceptación telefónica o el análisis financiero, etc. Y esto entonces, dado que no se trata de una comisión que sustituya autoridades nacionales, sino que actúa en, como complemento, creo que ha sido la clave del éxito, por lo menos para Guatemala, en estas circunstancias de ahora. Iván,
un tema importante, desafortunadamente, con todo esto es casi que solo pinceladas de lo que podría ser una amplísima experiencia que pudiera utilizarse en algunos países. En Honduras ahora se ha conformado la Maxi, Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. En México hubo, para un tema específico de la desaparición de los 43 estudiantes, un grupo de expertos internacionales, pero solo con ese objetivo de colaborar en la investigación por la desaparición de estos 43 estudiantes. Pero digo que entonces son pinceladas que desafortunadamente no van a permitir ver exactamente el panorama, pero de lo que podríamos señalar en unión con lo que nos han comentado ahora de otras experiencias, de qué manera con órganos de justicia independientes, con órganos de investigación que estén ajenos a la influencia de los poderes, no solo del poder legal o legítimo en el Estado, sino también de poderes paralelos. ¿De qué manera la posibilidad de un organismo como el que en Guatemala existe, que dado su alto nivel de independencia, tiene la capacidad de ser jalonadora de la actividad del Ministerio Público, que es, como ya se ha visto en muchas situaciones, el factor que puede desencadenar otras acciones? Solo para concluir, lo que se ha visto en materia de corrupción en la actividad del Ministerio Público en Guatemala en el último año, particularmente pues desde el mes de abril del 2015 hasta ahora, se ha hecho efectivamente en acción conjunta de la CICIG con el Ministerio Público. Pero hubo un acto recientemente, el 6 de enero, el Ministerio Público concluyó una investigación y la presentó ante los jueces y obtuvo la captura de 15 oficiales exmilitares que habían participado en actos de desaparición en un sector específico del país hace 30 años, y esto lo hizo solo el Ministerio Público, sin ninguna colaboración de la CICIG, lo que muestra que esta actividad que nosotros desarrollamos como acuerpando el Ministerio Público, como fortaleciendo, como demostrando que es posible luchar contra la impunidad y que se pueden dar resultados concretos, efectivamente ha permitido que el Ministerio Público como que se empodere y realice también investigaciones propias, buenas investigaciones, contundentes, y que esperamos su fortaleza finalmente logre sacar a Guatemala de este estado de corrupción en el que ha vivido durante tantas décadas. Muchas gracias. A la nueva agencia de corrupción, o la agencia de corrupción que ya está en marcha aquí, ¿cuál sería esa herramienta o esa facultad? Mónica, ¿cuál? Thank you. Well, my recommendation for this commission, which is a parliamentary commission, I understand, is to adopt all this legislation. I refer to including a law for funding political parties and campaigns, and there is a long list of laws. I can send it by email. But the main point to me in fighting corruption is independence of the person who starts fighting corruption. I was an independent minister of justice, not belonging to any party. And that was the key of success. Because if you are in a party, you have a relationship with the other colleagues, you had a drink together, you made services to each other together in the past, and if that person is investigating from your party, it comes to you and say, hey, hello.
So I didn't know anyone in the party. I came from Bosnia and Herzegovina, where I worked for 3 years. I became minister overnight. That's another story. Coming from the civil society, independent, no one in the political class. So I didn't care. I wanted. So, and the key is to have a person with power who wants to do it. If it belongs to politics, it's more difficult. Recruit the best people available. Recruit the best people available. Don't judge, then there is no good people. Even in a bad group, there must be 1, 2, 3, or 4, or 5 good people. Recruit them. Hopefully they are already finished with his own life. So they will dedicate the remaining life of him or her in this institution. Right. Iván. Creo que, como se ha señalado, independencia, honestidad, se requiere un examen, una revisión de las herramientas legales de que se disponga para poder tener realmente instrumentos de investigación, de soporte adecuados, pero también la utilización de la tecnología. Yo creo que hay que modernizar bastante los métodos de investigación que tradicionalmente, particularmente en América Latina, venimos utilizando. Pero unido a todo esto, creo que se debe hacer un análisis lo más profundo posible sobre la existencia de las redes, como las denominamos nosotros ahora en Guatemala, las redes político-económicas ilícitas. De la identificación de las redes político-económicas ilícitas, yo creo que hay un gran paso que se podría dar en el trabajo de investigación, porque eso permite mostrar cómo personas u organizaciones actuando aparentemente dentro de la legalidad, en su relación con ilegales que también realizan acciones legales, se produce casi como una confusión, una mezcla que cuando no se pone la lupa, se corre el riesgo de pasar por legal muchas actividades que son las que van a explicar la existencia de esas grandes redes de corrupción. Agradecerle a Federico Sturzenegger por estar hospedándonos hoy aquí. Después, agradecerle a Frank, a Larry Diamond y a todos los fellows que han venido de distintas partes de América Latina. Quiero contarles que hay con nosotros hace 2 días discutiendo personas de Colombia, de México, de Brasil, de Venezuela y de Ecuador, discutiendo sobre la calidad de la democracia, sobre la crisis de la democracia, los riesgos, sobre cómo fortalecer nuestras democracias y cuál es el impacto de la corrupción, el impacto negativo de la corrupción en el desarrollo y en las posibilidades de progreso de los países. Así que a todos ellos muchas gracias, y también a los invitados que han viajado, bueno, todos viajaron mucho por estar acá. Lo que demuestra Hugo y a todos que la Argentina es un país que importa, es un país que le importa a mucha gente, a muchas personas, y que les importa que contemos historias positivas y una historia, no sé si de éxito, pero sí de efectividad para el futuro que viene. Hacía mucho tiempo que yo no veía en este país que se hable, se discuta, se debata sobre modelos, sobre instituciones, sobre posibilidades distintas de investigar y de luchar contra la corrupción. Hace muchos años que en la Argentina éramos pocos los que nos reuníamos en lugares muy cerrados, y menos aún jamás en una institución pública para hablar de estos temas. Y tampoco, y esta creo que es una novedad y es positiva, hace mucho tiempo que yo no veo a un periodista tan crítico como Hugo Alconada Amón, a Poder Ciudadano, que es una organización muy crítica de los políticos, de la política, del sistema judicial, y a un organismo de gobierno como la Oficina Anticorrupción, y a una universidad planteando este escenario para el debate. Entonces creo que tenemos mucho para celebrar. Quizás nuestros invitados no tengan referencia a lo que estoy hablando, pero quiero decirles que para nosotros esto que está sucediendo es muy importante,
que podamos discutir estos temas en el marco del respeto, de reconocer la validez de otras experiencias, de otros contextos. Cada uno viene de países distintos, con organizaciones institucionales diferentes y de situaciones históricas distintas que han llevado en su momento a la creación de este tipo de organismos. La Oficina Anticorrupción se creó en la Argentina en el año, a fines de 1999, por un decreto presidencial, y sí tengo que hacer aquí una corrección. Es una agencia del Poder Ejecutivo, y que ya a sus inicios demostró algunas limitaciones en cuanto a su diseño institucional, que estamos revisando, porque queremos que gane en independencia y que gane en autonomía. Para eso entendemos que antes de dar ese gran paso, el auto debe ser arreglado. Porque lo que hoy hemos encontrado después de 12 años de tres administraciones muy complicadas en materia de lucha contra la corrupción, es un organismo sin recursos humanos suficientes, sin capacitación suficiente, sin tecnología, sin infraestructura. Como se dijo acá, todo eso es necesario. Algunos recursos humanos con mucha capacidad, mal pagos, se necesitan más recursos humanos, más interdisciplinariedad, infraestructura edilicia, infraestructura tecnológica, acceso a fuentes de información y probablemente, como bien marcó Iván, algunas reformas legales y administrativas que doten a este organismo de más independencia y autonomía que hoy no tiene. Efectivamente no la tiene porque es una agencia del Poder Ejecutivo. Pero ¿qué podemos hacer con esta agencia del Ejecutivo? Podemos hacer muchas cosas. Como bien se planteó acá, como lo dijo el ministro, fortalecer al máximo el sistema de integridad pública en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Nosotros hemos publicado por primera vez, y creo que en toda la región, la información de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos nacionales en formato abierto en el sitio datos.gob.ar. Esto ya está siendo discutido en los tribunales. Hubo un grupo de funcionarios que se presentaron en los tribunales para discutir esta apertura de la información, que hoy ya es accesible, pero no en formato abierto, a través de la página web de la Oficina Anticorrupción. También estamos llevando adelante algunas investigaciones y hemos hecho, por ejemplo, una denuncia muy reciente, que ustedes la habrán leído, sobre un ex alto funcionario que se puso a los dos lados del mostrador y le otorgó un subsidio a la Federación Deportiva que presidía, al mismo tiempo de ser alto funcionario del Poder Ejecutivo hace un año y medio. Eso ya ha valido, en mi caso, una citación a mediación judicial por daño moral. Evidentemente el ex funcionario se ha sentido tocado en su fibra más íntima y siente que una denuncia de la Oficina Anticorrupción le ha generado daño moral, o que por lo menos haya firmado esta persona que está acá esa denuncia. También hemos recibido señales negativas por parte de algunos actores del Congreso de la Nación diciendo que no van a tratar ninguna de las iniciativas legislativas o alguna de las iniciativas legislativas que pueden ser contrarias a los intereses de algunos políticos y también de algunos empresarios corruptos, porque la corrupción es de a dos. Por ejemplo, se han visto y se ve cierta resistencia en algunos actores del Congreso a discutir la ley del arrepentido para casos de corrupción o algunas otras herramientas que nosotros hemos planteado y vamos a seguir planteando que tienen que ser discutidas. Y lo haremos en el ámbito del Poder Ejecutivo y lo haremos también en el ámbito del Congreso Nacional. La Argentina no es un país donde la corrupción sea todo, pero sí es mucho. Como dijo Iván, en Guatemala la corrupción era la forma normal de interlocución o la corrupción como el centro de toda actividad. En la Argentina todavía no estamos, entendemos nosotros, en ese nivel, pero sí la corrupción ha funcionado como obstáculo para el cumplimiento de los derechos humanos, para que haya mejor calidad en nuestros servicios públicos, para que la calidad de vida de las personas mejore y para que el desarrollo se concrete como la Constitución argentina manda. ¿Qué otras cosas hemos encarado? Y me gustó una filmina que presentó Erwin. Esta es una discusión colectiva entre muchos sectores.
no la puede, y por eso creo que el enfoque debe ser holístico. No es toda la culpa del Poder Judicial, no es toda la culpa de los políticos, no es toda la culpa del Congreso, del Poder Ejecutivo, del sector privado. Como en todos los ámbitos de la vida, hay personas comprometidas con liderazgo en cada uno de estos ámbitos. Y por eso también hemos abierto la discusión con el sector privado en la Argentina, representado por las instituciones más importantes, respecto de avanzar con legislación que permita cumplir con la Convención de la OCDE contra el soborno transnacional y la corrupción. Para eso estamos discutiendo con ellos un proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aquellas empresas que incurran en este tipo de delitos contra la administración pública en Argentina o en el extranjero, empresas argentinas en el extranjero, serán penalizadas en nuestro país si efectivamente estos casos se comprueban. Abrir la discusión a todos los actores y los sectores es lo importante en este momento de la Argentina. Empezar a trabajar en la reforma de políticas públicas en todos los ámbitos. Por eso también hemos ido articulando desde la Oficina Anticorrupción esta conversación, no solo con el sector privado y con la sociedad civil y algunas organizaciones no gubernamentales muy representativas, sino también valorando la labor de los periodistas de investigación y hablando con otras agencias del Estado, el PAMI, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud en lo que hace a la compra de medicamentos. También somos parte del comité que supervisa hoy las compras del Ministerio de Seguridad en el marco de la emergencia de seguridad que existe en la Argentina. También hemos abierto un diálogo con el Ministerio de Trabajo respecto de una cantidad de trámites que allí se realizan que podrían generar oportunidades para la corrupción. Hemos abierto una conversación importante con la aduana para llevar adelante algunas reformas en el marco de la aduana y también con la Secretaría de Comercio, y lo veo a Héctor Mayral que está por acá bajo su inspiración y su liderazgo, llevar adelante una consulta con el sector privado respecto de cuántas autorizaciones para realizar actividades comerciales hoy en la Argentina pueden generar también oportunidades de corrupción. Entonces el marco es verdaderamente muy amplio y no se trata para nosotros solo de la investigación del pasado. Se trata también de hacer políticas públicas de transparencia y de integridad que prevengan la corrupción. Porque cuando la corrupción sucede, llegamos tarde. Lo veo ya al fondo al doctor Duré, que es uno de los veteranos abogados de la Oficina Anticorrupción, y me comentaba hace pocos días que en unos meses empieza el juicio contra Armando Gostañán. Y ustedes saben que Armando Gostañán fue cercano al presidente Menem en qué año, 1994, 1995, 1996, o sea, 20 años más tarde va a empezar un juicio contra alguien que ya nadie recuerda. Seguramente si le preguntamos acá a los menores de 40 años probablemente no sepan quién fue Armando Gostañán. Entonces también hacia allí, con la mirada que aportó el ministro, hacia el Poder Judicial está ese reclamo de la sociedad. No puede llevar una instrucción, o sea, previa al juicio, no puede llevar 7 años. En Indonesia, por ejemplo, se estableció, de acuerdo al caso que estuvimos estudiando, que durante 8 meses era el plazo máximo para instruir una causa y elevarla a juicio. La justicia llega en tiempo, en forma, respetando el debido proceso, pero en los tiempos que también debe darse para la persona que está acusada, pero también para la sociedad que espera una respuesta. Entonces, la Argentina hoy tiene un escenario diferente y hay una gran oportunidad. Hay una oportunidad de rediseñar y fortalecer la Oficina Anticorrupción, pero al mismo tiempo hay una necesidad imperiosa de brindar respuestas. No, la sociedad no está dispuesta a esperar. Entonces, desde el Poder Ejecutivo, con este instrumento, que quizás no sea el mejor, pero que es el que tenemos, el compromiso existe. Y también en ese diálogo con los otros poderes, convenciendo, y para eso esperamos que ustedes nos acompañen, al Poder Legislativo y a los actores más reticentes a que den esta discusión, a que se atrevan a aprobar leyes
que van a facilitar la investigación de la corrupción. Y también a decirle a los actuales funcionarios que porque la Oficina Anticorrupción sea un organismo del Poder Ejecutivo, no están a salvo. Nosotros estamos en condiciones de investigar a los funcionarios del pasado y a los actuales. Y los vamos a hacer, y lo vamos a hacer con el mismo rigor que la ley y la Constitución nos manda. Así que gracias a todos por venir. Y yo me vuelvo, ¿cumplí con el tiempo? Gracias, Alconada. Usted es muy, muy estricto. Gracias. Si hay alguna más, me la acercan. Esto durará unos 20 minutos nomás, así que podemos estar dando 3, 4 preguntas. ¿Pueden responder a los 3? ¿O puede escoger uno y seguimos con la siguiente? Lo que he visto es que hay algunos ejes recurrentes, así que lo que haré es resumir las preguntas en aquellas que son más, que van por la misma línea, y de todos modos aquellas preguntas que queden abiertas sin responder, después cuando termine la sesión pueden por supuesto acercarse, estarán aquí ya en la etapa de despedida y preguntarlo directamente. De hecho, dos de las preguntas pues lo van en la misma línea, para cualquiera de los tres o los tres, que son las siguientes. ¿Cuántos años lleva erradicar la corrupción o bajar considerablemente los niveles de corrupción? Es decir, tiempo. En la misma línea, ¿cuál es el costo en tiempo y en dinero de perseguir personalmente a los corruptos? Y aquí viene una repregunta, que es la siguiente. ¿No es más eficiente perseguir civilmente a los bienes producto de la corrupción? Es decir, el tiempo, el esfuerzo, la energía, el dinero que cuesta, y por otro lado, si entonces no conviene centrar los esfuerzos a las prioridades en otro punto. Los escucho. ¿Cuál es, si no es más eficiente perseguir civilmente o administrativamente los bienes producto de la corrupción? Confiscarlos, por ejemplo. ¿Alguno de los tres? So, first question is how long it takes to fight corruption, to eradicate corruption. I don't think we'll ever eradicate corruption. We want to reduce corruption at decent limits. And at this point, I want to congratulate also Laura and to give her an advice. I saw you said publicly that to be in politics, you don't have to be a superhero. And I wish you to be a superhero, because you need to be a superhero and to be strong and to resist to all the influences which will come to you no matter what. They will come to you. Be strong and resist them. Now, how long? In my view, it should be the basic things to put there to fight corruption should be taken quickly. Before all the other politicians wake up. If they wake up and they realize that this will go against them, themselves, then they will stop. So I would adopt all these measures, laws and so on, very quickly. I'm realize that here also me now. So, going after the assets? Going after the assets is the second question, yes. That's the most efficient thing. You have to take the money because that's the most important. That to stop corruption and criminal organized crime. Now, there are more ways in the world to take the money. One is criminal way after a long trial or a short trial, depends on the system of the country. And only to take the amount with which the person was caught. If you take 100,000 euros bribe, then court would confiscate 100,000 euro, which is nothing, because you have a lot of other money. Then it's extended confiscation, which means the judge looks at all your assets and see, hey, you don't justify with your legal income, so I confiscate everything. And then it's a UK system, you can have a look at it. UK system is a little bit different. You can confiscate in criminal law, but also in civil law, and have recovery assets. And they decided they don't prosecute you. It costs money and it takes time.
and they also make the link between criminal activities with no names, and they don't go for to put people behind bars, and the assets. So they sue in civil proceeding the assets, the account, the yacht, the house, the land, and they are very successful. Thank you. Well, on the how long? I think as an illustration, Singapore and Hong Kong. Hong Kong is the legendary one. It took 40 years for such 40 years from beginning early 1960s until 10 years ago. Previously, Hong Kong is known as a center of mafia and smugglers. All those bad things are in Hong Kong at that time, but it needs about 40 years. Singapore, around the same time. It cleaned everything, clean from, not so clean, corruption 100% now, but clean as clean Singapore. Needs 40 years and needs a Lee Kuan Yew. So leadership is something else, which is same important as time. Sí, creo que la lucha contra la corrupción no puede considerarse como un fin en sí mismo, la lucha contra la corrupción, a la par que pretende afectar ese fenómeno criminal, también debe tener un efecto social, y es la generación de una cultura de legalidad, que es justamente lo que ha permitido que desde las relaciones más insignificantes entre las personas y de las personas con el Estado, hasta las grandes relaciones, de los grandes contratos, de los grandes negociados, siempre esté la corrupción en medio. Se van formando unas aceptaciones en la sociedad de tal naturaleza que casi, y fue así la situación de Guatemala, y ha sido también en muchas ocasiones la situación de Colombia, casi que la corrupción es un mal con el que hay que saber convivir. Yo creo que ese efecto pedagógico de la lucha contra la corrupción es importante destacar. Y adicionalmente, lo que ha significado también la experiencia guatemalteca de los últimos 12 meses. ¿De qué manera esta acción que desde la justicia se ha realizado contra la corrupción generó en la sociedad un interés no solo en el rechazo a la corrupción, sino también por la participación en los asuntos del Estado, reclamar reformas políticas, estar en el cuestionamiento de la ley electoral y de partidos políticos que estaba en discusión, fue aprobada una reforma recientemente, salir a las calles a manifestarse como lo hicieron durante 22 semanas seguidas todos los sábados a las 3 de la tarde, amplios sectores sociales, familias enteras presentes en la Plaza de la Constitución solo cantando el himno de Guatemala y con pancartas alusivas a la lucha contra la corrupción. Yo creo que generar movimientos de esa naturaleza permite siempre que la justicia actúe con decisión, permite sentar bases de una convivencia diferente, de unas relaciones también diferentes, y el juez y el fiscal no debe olvidarse que en medio de todo esto está esa sociedad que requiere también grandes transformaciones. Mantenerse fuera del Poder Ejecutivo, deberían ser más diversos políticamente para garantizar la mayor transparencia posible. ¿Qué tan importante es la participación del Ejecutivo en estos organismos? También hay otra en la misma línea, cómo debería tratar el gobierno los temas de conflicto de interés de sus funcionarios, es decir, merodean este punto. ¿La posición de ustedes? So I was a Minister of Justice, so I was in the government, independent Minister of Justice, but in the government. Inside the executive branch. Minister, which means in the government, yes, inside the executive branch. No special status or what? No, it's just I wasn't part of any political party. It's possible in my country. So I was in the government, and
I did all this and I did I put the basis and I adopted all the laws and I made all the institutions in 1 year and a half. So that's what I'm saying, that it doesn't take long if you know what you do and you want to do it. And you have means to convince the others. So it's good she's in the government. She's in the executive branch, yes? But she has to resist to all the influence. And I give you an example. I didn't want to sign a document, an executive order, giving a contract to a specific company without a tender. And I asked, why do we accept ourselves from the long public procurement? And the Prime Minister said, because we can, because we are the government. So I said, I don't sign it. And he said, go out half an hour and think. And then I went out half an hour, and then I said at the door, I go out half an hour, but it will not become legal in half an hour. Then I come back, and they all look at me, and I said, I don't sign it. So that's why I say, you know, take risks. And also, it's very funny to say no to a prime minister, you know? Because they don't expect to. They are speechless. No one says no. Everyone says yes, sir. So yes, it's good. But as I said, be a superhero, be strong, and set up the institutions and the laws as quickly as you can. Independence is not only on the organization side. Independence is more about person, attitude, behavior, and will. But as long as Laura has a will, and I trust she has that, just go for it. Yeah. I have a phrase. Textual en español, and I will translate it to you, I will not do it. Para todos los panelistas, ¿cómo utilizan las oficinas anticorrupción a la prensa? How the anti-corruption agencies use the press, the media? ¿Cómo utilizan? ¿Cómo utilizan las oficinas anticorrupción a la prensa? ¿Cómo se pueden utilizar? ¿Quieres empezar vos, Iván? Sí, yo creo que la participación de la prensa es muy importante en la lucha contra la corrupción y en varios sentidos. De un lado, de la manera como se ha venido aumentando particularmente en nuestra región ese periodismo de investigación que denunciando con sustento, con elementos de soporte, hechos de corrupción que sirven además de impulso, de motor, pero también de cuestionamiento cuando los órganos estatales no actúan como deben actuar. Una revelación que desde los medios de comunicación se hace de un determinado acto de corrupción que no tenga una correspondencia en la actividad de los órganos estatales, creo que sirve de presión, unido además a lo otro que mencionaba ahora, de la participación de la sociedad también en estos asuntos. Pero igualmente me parece que el papel de la prensa es importante en el impulso para acciones más generalizadas contra la corrupción. El hecho que se esté presentando de manera permanente la noticia de las acciones que se van desarrollando y que pueden ir generando también ese mayor interés de la sociedad es importante. En Guatemala, para contar la experiencia, entonces la primera declaración, la formulación de la imputación, en todos estos casos que se vienen adelantando desde abril del año pasado, son transmitidos en directo por lo menos por dos canales de televisión. Y está siempre la reseña del detalle en la prensa escrita. Y en emisoras de radiodifusión también. ¿Son transmisión televisiva pública o canales privados? Porque el motivo que fue lo hicieron. Son ¿de canales públicos, de estatales? No, de canales privados. Y esto hace que la gente esté también en un aspecto que creo que es
muy importante que nos ha faltado mencionar aquí, y es el papel de la veeduría ciudadana en la lucha contra la corrupción. Y esto genera esos grandes movimientos. Ocurrió que en Semana Santa, en esta reciente Semana Santa, desde la Corte Suprema de Justicia, o se denunciaba que en la Corte Suprema de Justicia se iba a tomar una decisión que iba a afectar, no voy a contar el hecho completo, pero iba a incidir negativamente en toda esta lucha contra la corrupción. Dos periódicos, por lo menos, estuvieron desde tres días antes a cuando debía ser la decisión, exponiendo, criticando, explicando. Desde las redes sociales, organizaciones sociales estuvieron señalando el grave riesgo que podría producir el martes de Semana Santa con la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y eso generó un movimiento de tal naturaleza que, si en efecto iban a tomar la decisión que incidiría negativamente, lo cierto es que esa decisión no se adoptó. I'd like to say something. Now, if you said the pressure of the public for the Supreme Court judges to take a decision, now I tell you, if the judges to bribe or the promised bribe, they wouldn't care about the public pressure. Then about the media, I don't know how it's in your country. You speak about the media as they're all nice and good and honest and they want the truth. Now, I live in a region and in a continent where the media is owned by oligarchs. Politicians learned after a while that it's very good to own media. So they bought media. So if you look at different, they all say this is independent TV, independent news, and they're all private and owned by politicians. So you have this kind of oligarchs, yes? Having the political power, having the media, and so they control the people. So I wouldn't rely much on the media, because if the owner, we had a case, the owner of the media empire was convicted to 10 years in prison for money laundering and others, and for months the televisions from his media empire were against the prosecutors and the judges who took this decision and investigated. The public TV, it depends on the government, it's never independent, yes? If the government changes, then the public TV is going along, following the change. So there are very few real independent journalists and investigative journalists also. Yes, we rely on them. Now, what's more effective is the Facebook. It's the people comments on Facebook. It's much more effective. Social media. Because, okay, you can notice that it's some people from the parties are asking to write there, but 80% come from real people, and that's very important. It has an influence over the politicians and over the justice system. Oh, you are nodding and smiling while Monica talks. Pretty similar in Indonesia. About three or four mainstream TV media owned by oligarch, owned by collaborate, and they all want to be a president. So what TV, yeah, they can, because they have media. If one TV talk about one case, the other one against that case, because that relates to the owner of this TV. There's something like that. It's pretty difficult. And in this situation now, in Indonesia, the state television is more independent than Now I will continue with you. Is cómo, I'm going to say it to you in English, cómo se desmantela la cleptocracia arraigada en la esencia misma del poder político cuando no se cuenta con una justicia imparcial? How do you dismantle the kleptocracy if you don't have an independent judiciary? Well, yeah, kleptocracy is a new term to illustrate how rampant the corruption is in our country. How to eradicate this kind of problem is having the independent
agency is one thing, but another thing is the rule of law and discipline and there are many other factors. It's not only KPK, it's not only the anti-corruption agency, but it's also about rule of law, the law itself, and how to change the attitude, how to change the culture, etc. Yes, it's about attitude, how to change the culture, it's about education, but we all want to do it quickly during our lifetime, and we want to be part of it, and we want to make it, Laura and me, for instance, yes, we want to make it now. As I said, I believe it's possible. Then, of course, the education goes hand in hand. Now, probably it's the last time I take the floor, so I want to tell a real story. It's very short, and it shows exactly how politicians react. So, 1 month after I became a minister, so I was in the executive power in the government. We all read in the media that the new set up prosecutor's office, and that's an answer also. What do? You set up an office, and it's very important the person. Don't forget, the person you put there is the most important. We can create all the institutions in the world if they are not populated by the right persons, firm, incorruptible, strong, and professional, it's useless. Now the story. I set up the anti-corruption prosecutor's office, having the chief prosecutor, about whom the psychiatrist, the psychologist said, it's a stone. Fine, that's what we want, I said. Then we read in the media that the vice prime minister of the government I was in was investigated for tax evasion by this institution. Then the next government session, I entered the room and I saw that all my colleagues ministers were looking at me, and they said, we have the Minister of Justice in the government and we are investigating. I said, yes, that's life. And I said, I thought I joined a team which wants this. It was silence. And then the Prime Minister said, Monica, I thought we'd go after the opposition. Because it was always like this. And I said, no, we don't go after anyone. We rely on evidence. And it could be from this party, from this government, from the opposition. The prosecutors don't do like this. One from the opposition, one from the power. They were based on evidence. And then the Prime Minister said, it was longer, but then he said, fine, but please find a channel between prosecutors and me, and because I want to find out first at the beginning of every investigation if it's a high-level politician. And you know that at the beginning you have interceptions, you have filage, you have a lot of surveillance measures, and you don't tell anyone, not even, I didn't know, the chief prosecutor didn't know, only the case prosecutor. So I look at him and I said, no, you will not find out, I will not find this channel. And that's it, I didn't. And it worked. That's why I'm saying, it's possible, just, you know, dare to say no, or dare to, you know, keep your way straight, say no to everyone if it's not correct, if you are right. Thank you. No, sobre eso particularmente no creo que haya que agregar. Pero quería, con el tema anterior de comunicación, por un hecho que también acaba de presentarse. El jueves pasado se capturaron tres exdiputados del Congreso, exdiputados tres del Congreso de la República de Guatemala, y se presentaron solicitudes de levantamiento de inmunidad respecto de otros siete por actos de corrupción. Vinculados dos de ellos con los dueños de una emisora de radio. En esa emisora la noticia no existió. Es para confirmar también, es que el asunto no es pues que todo sea de una determinada forma, se presenta también esto otro, y que un medio divulga una noticia que otro medio pretende desvanecer o contrarrestar, efectivamente se presenta. Pero cuando hablaba yo anteriormente, me refería a esa posibilidad de un periodismo independiente que se va formando, inclusive en ocasiones
a pesar de sus dueños. Y en algunos países de América Latina hemos visto, yo por lo menos tengo conocimiento de temas en Colombia, que a pesar de sus dueños, algunos medios en ocasiones sacan estas investigaciones o noticias que irían contra los intereses de sus propietarios. Gracias. Cierro entonces con una última pregunta. Mencionada hasta ahora, por ejemplo, la utilización de facultades legislativas, recursos humanos, voluntad, incluso redes sociales, prensa. Y la última pregunta va por el lado de los agentes externos. Lo digo en español. Mencionan el caso de Mónica, pero también corre para vos, Iván. Que es, mencionaron la necesidad de un agente externo. En el caso de Rumania, ¿ayudó la entrada de Rumania, la eventual entrada o la entrada a la Unión Europea? ¿Qué otros agentes externos pueden contribuir? En el caso de la Argentina, ¿qué agentes externos podrían colaborar en la lucha argentina contra la corrupción? When I said external agents, I refer to people outside the system, outside the political system, outside the judicial system, outside the fiscal system. And I was one of them, because I was coming from civil society working for civil rights. Now, European Commission, I don't think it could be called, I don't think it could be called agent of change, that's the word, agent of change. But anytime you want to join an international institution like NATO or EU or something, then you get a to-do list. And that was important, that we got a to-do list and they trusted me and we were together to the to-do list. So everything I couldn't do, I put it on the to-do list of the Commission. But Then it was them, yes, well, when I couldn't really do something. But the to-do list comes, not without agents of change or not, without me or not, they come. I don't know if you have such a to-do list from someone here. Sometimes ambassadors, you want to visit, you want to come to Washington, you want to come to whichever capital to get an official invitation, here is a to-do list, yes? So, to-do lists are important, and they're useful. They're a tool for you. Social media, I spoke about, and also media and popular support is always popular support for anti-corruption and corruption kills. I forgot to say that, but you know, we had a case 6 months ago when, because of corruption, the owner of a club didn't take all the measures to protect against fire. And then during the concert, the club was on fire, and 63 people died. And then from this we discovered that there are bacteria in the hospitals and so on, so corruption also kills. Now there is popular support, even if people are not on the street. They like it, they want it, that's very clear. You have to have this in mind. It's good to communicate as often as you can. And also something I did, If the government was hostile or the parliament was hostile, I was going publicly on TV or press conferences, and I was telling exactly what I proposed, what they refused. Yes, for people to know and for me to get popular support and pressure on them. Thanks. Yes, well, I agree with Monica on transparency. On the external and on my experience, get the best people from all sectors. One example is our internal auditor was a compliance director of Citibank. That's to give you an example. Private sectors, civil servants, police, prosecutors, there must be some good people that we can recruit. Then we create an egalitarian work culture. Everyone can say everything and for the sake of the government or the organization. Iván, cierra tú, te toca hacer el comentario final. En cuanto a agentes externos, de hecho tú eres un agente externo. Exactamente.
desde dos ámbitos diferentes, agentes externos al país, como en el caso de la CICIG, que creo que ha sido realmente de mucha utilidad en Guatemala en cuanto ha permitido que la gran independencia que tiene la Comisión impulse procesos investigativos, procesos de participación social que han sido muy importantes, definitivos, en lo que se viene desarrollando en este último año. Pero también hay, y creo que estos agentes externos al país son importantes siempre que haya niveles deficientes de independencia de los órganos nacionales, y que es una colaboración, no como, insisto en lo que afirmaba ahora, no para que sustituyan al órgano nacional, sino para que puedan con su práctica, con su trabajo cotidiano, mostrar que hay una forma eficiente y posible de hacer las cosas, de hacer las investigaciones, de luchar contra la corrupción que impulsa igualmente o arrastra a órganos nacionales. Pero hay también otra intervención de agentes externos del propio país, lo que ha significado de veedurías ciudadanas o al estilo de veedurías ciudadanas, lo que ha implicado en Guatemala acciones del capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, de acción ciudadana, como lo ha hecho igualmente en Honduras, que es otro caso que conozco, o en Panamá. De qué manera estas organizaciones no gubernamentales, por estar vinculados con sectores de la población, pueden servir de agentes, no solo transmisores de esto que está ocurriendo, que probablemente los órganos de investigación no conocen por cualquier circunstancia, pero que en la medida en que organizaciones como este capítulo que decía de Guatemala, Acción Ciudadana, da unos primeros pasos en esas tareas de verificación de hechos irregulares, y después Acción Ciudadana se presenta o a la CICIG o al Ministerio Público a entregar lo que ha sido el resultado de unos análisis, de unas valoraciones, del aporte también de expertos no funcionarios gubernamentales que contribuyen con ellos. Ese ha sido también un papel importante en el país. Cierro agradeciéndoles a todos ustedes la presencia. Gracias a los organizadores del evento por el esfuerzo que han desarrollado. Y por favor, únanse en un aplauso a los tres. Gracias y hasta la próxima.